con pistola en mano y listos para abordar una unidad de transporte de pasajeros. Así fueron copados por la Policía Nacional Civil, un salvadoreño y un guatemalteco en el Anillo Periférico, frente a la estación de bomberos de la colonia 4 de febrero. El trabajo de investigación policial permitió ubicar a los ahora detenidos, tras un seguimiento a las bandas de asaltabuses que operan en el lugar. Josué Alexander Arana Hernández, de 22 años de edad, de origen salvadoreño. Al efectuarle un registro superficial a la altura del cinto, efectivos policiales le incautan un arma de fuego tipo pistola calibre 9 milímetros con un cargador y 10 cartuchos útiles. Y se procedió a la aprehensión de Raúl Elizandro Mejía Mencos, de 18 años de edad, de origen guatemalteco, a quien se le incauta también a la altura del cinto, lado derecho, una pistola de gas comprimido. La investigación policial los ubica como miembros de una banda de asaltabuses de las rutas 203, 204 y otras que circulan por el Anillo Periférico, especialmente en cercanías del Puente del Incienso. Según investigación preliminar, estos individuos son los que se dedican al asalto de buses y peatones en lo que es el Anillo Periférico y Calzada San Juan en las diferentes rutas de transporte urbano.